Tienes todo menos tiempo. Don Francisco reveló impactante regalo que le hizo uno de sus hijos. Hoy se emitió el último capítulo de la temporada del programa de conversación Te Paso a Buscar, conducido por Francisco Saavedra. Y el cierre de ciclo fue con broche de oro, ya que el gran invitado fue Mario Kreutzberger, Don Francisco, quien se subió al Ford Falcon rojo para conversar a fondo con el próximo animador del Festival de Viña del Mar. Tras más de 60 años ligados a la televisión, Don Francisco actualmente disfruta de mayor tiempo junto a su familia. Pancho invitó a Don Francisco a la Fuente Alemana, debido a que es uno de los locales de comida favoritos del ex animador de ¿Quién quiere ser millonario? Allí, el invitado se refirió alegremente a su nueva vida familiar, dado que, al tener más tiempo libre, ha podido aprovechar el tiempo que no tuvo en el pasado. Para él, el nacimiento y desarrollo de mis bisnietas ha sido un encuentro mío con algo que no viví. Ver cómo un niño va creciendo, cómo va cambiando sus gestos, yo me lo había perdido en la vida, y ahora lo estoy recuperando. Por ende, el comunicador dijo sentirse feliz con lo que está viviendo. No obstante, recordó la época en que no se podía dar el privilegio de pasar tiempo con sus hijos, a causa de sus largas jornadas de trabajo. Es más, le confesó a Pancho un momento en particular que lo marca hasta el día de hoy. Un hijo una vez me regaló una botella con un papelito que decía tiempo. Me dijo: papá, tú tienes todo, menos tiempo. Fue muy impactante para mí, y ahí fuimos con mis hijos a un terapeuta, y es donde nacieron los martes especiales. Yo trabajaba hasta el mediodía, y llegaban mis hijos a la casa. Yo les preguntaba qué querían hacer, dónde querían ir, qué íbamos a hacer durante toda la tarde hasta la comida de la noche. Nunca se olvidaron. Duró varios años.